Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. Espero que se encuentren súper, súper bien. Vlogmas día 2, chichis. ¡Ay! Estoy muy feliz, estoy muy emocionada. Hoy me levanté re temprano a las 7 de la mañana porque estaba muy emocionada. Porque hoy es el Vlogmas día 2, o sea, yo estoy grabando el día 2, pero en realidad hoy se publica el Vlogmas número 1. O sea, hoy empiezan realmente los Vlogmas. Hoy a las 8 y media les voy a estar publicando el primero. Así que nada, estoy recontra emocionada. La verdad que, como les dije en el Vlogmas de ayer, es un trabajo muy duro, es mucho esfuerzo, mucha dedicación. Y Leandro me dice, ay, las cosas que te metes vos. Porque yo digo, ay, se vienen los Vlogmas, es un montón de tiempo invertido. Pero realmente es algo que me encanta hacer y que disfruto un montón. Y siento que todo esto vale la pena porque es algo que me encanta hacer. Amo, amo grabarles, amo editarles. Y más en esta época de Navidad, que siento que hay mucho para compartir. Así que, chiquis, estoy muy feliz, estoy muy contenta. Y espero que me puedan acompañar en estos 24 videos seguidos. Porque sí, son un montón de videos, uno detrás del otro, así que cuento 100% con su apoyo. Cuento con las chiquis que me siguen desde siempre y las que siempre están esperando esta temporada del año porque aman los Vlogmas igual que yo. Y miren, yo recién me terminé de alistar un poquito porque vamos a ir al gym. Hoy es viernes, viernes primero. Y me parece que vamos a ir en auto porque en cualquier momento se larga la tormenta con todo, o sea, está súper, súper feo. Siento que se va a alargar en cualquier momento. Y les cuento que hoy es primero de diciembre. ¿Y qué pasa a los primeros de diciembre? Hoy cumplimos 10 años con el señor. ¿Dónde está mi señor? Hoy cumplimos 10 años con el señor, nuestro aniversario número 10. No puedo creer, no puedo creer tanto tiempo juntos. Así que bueno, la verdad que no tenemos planes, vamos a ver más tarde qué surge para festejar este día tan especial, una década juntos, chiquis. Así que bueno, les voy a ir compartiendo todo lo que vayamos haciendo el día de hoy, pero por el momento nos vamos al gym. Chiquis, dejamos el auto a un par de cuadras del gym y miren, nos agarró la lluvia. Estamos totalmente empapados, pero es esa lluvia como que te renueva. Linda. Esa lluvia linda, igual estoy cagando el frío. Así que apenas llego me pego una ducha con agua calentita. Ay, no, 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 no. Ok, chiquis, ya es un rato más tarde, ya comimos, ya me bañé, ya terminé de editarles el Vlogmas número 1 y ahora me voy a acostar un rato a dormir una siesta porque realmente me siento muy mal. Voy a descansar un rato, dormir un rato y a las 5 tengo terapia, así que espero que me haga bien la sesión de hoy porque realmente lo necesito.
Pero bueno, chiquis, nada, pequeña actualización, me voy a acostar y nos veremos más tarde. Bueno, chiquis, después de alta, pero alta siesta acá con mi señoro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar unos matecitos con unas chipas que frizamos el otro día. Están más ricas que la de la otra vez. El truco es que enfríe un poco. Sí. Ahora están re frías, porque caliente esto es... Sí, es como muy pegajosa la masa adentro. Así que bueno, vamos a merendar. Bueno, ignoren mi cara toda hinchada. Recién terminé mi sesión de terapia. Y como les conté, hoy es el aniversario con mi señorito que ven ahí atrás. Reservamos para ir a comer a un lugar. Un lugar súper lindo que nunca antes fuimos. Así que vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda, ¿no? Vamos a ver qué onda. ¿Quién me arrepinta? Así que yo me parece que me voy a despedir las pastas, como siempre. Me pasa que, bueno, las pastas es como que ven. No falla. Nah, tampoco te las juega mucho. El tema es que este lugar nunca fuimos y. Para cambiar un poco, siempre vamos a un lugar y ya saber cómo te van a atender. Es como que, nada, siempre lo mismo. Así que claro, para cambiar. Aparte, es una fecha especial. Tiene que ser un lugar especial. Uh-huh. Vamos a ver. Así que más tarde nos vamos a alistar, nos vamos a arreglar y ustedes nos van a acompañar, obviamente. Ok, chiquis, ya es un rato más tarde y me voy a empezar a maquillar porque, como les conté, más temprano vamos a ir a cenar con el señor, vamos a ir a festejar nuestro aniversario número 10, así que me voy a empezar a maquillar, pero antes les quería mostrar algunos productos que compré en Isadora el otro día, que casi nunca voy a Isadora porque me queda muy lejos de casa, entonces no es algo que lo tenga como accesible, que vaya siempre, pero el otro día fui y había un montón de cosas de maquillaje, de skincare, de cosas para el hogar hermosas, hermosas, así que me tenté y me traje un par de cositas, no me traje mucho, pero me traje varias cosas, empezando por este primer, esta prebase de maquillaje. Si ustedes me siguen hace tiempo saben que yo soy fan del primer de Todo Moda, el celestito, la verdad que me funcionó de 10, así que traje este como para ir probando uno nuevo. Ya lo probé el otro día y la verdad bastante bien. Yo pensé que era en spray, pero no, es un primer así como en cremita, me encanta, así que me lo voy a ir aplicando mientras charlamos un poco. Ay, yo me pongo bastante porque me gusta como sentir la cremita antes de la base. Después también me traje una nueva esponjita que yo recomiendo 100% las esponjitas de Isadora porque son buenísimas, o sea, las mojas y se expanden un montón. El año pasado creo que me había tocado en el calendario de Adviento una esponjita de Isadora y la amé con todo mi corazón, pero bueno, ya pasó un año, o sea, era hora de cambiarla. Así que me traje una y miren, ya la mojé, ¿no? Para usarla, es súper mega suavecita, me encanta, siempre me funciona de 10, así que la recomiendo. Porque antes yo compraba en Simplicity las esponjitas, pero es como que hay que tener suerte, porque a veces vienen bien, pero a veces vienen mal, vienen re duras. Entonces como que ya me agarró desconfianza. Un par de veces compré y estaban súper bien. Después compré una vez y estaban re duras. Y la verdad que uno no sabe, o sea, no puede ver de antemano cómo va a ser la esponjita. Porque no la puedes sacar, no la puedes mojar para probarla. Entonces como, no sé, comprar a ciegas. Pero las de Isadora sí. Todas las que me tocó, todas las que pude probar, siempre son buenísimas. Ok, ya me adelanté, ya me apliqué la base y vamos con lo último que compré en Isadora, que son estas bombas de baño, estas bolitas, que como ustedes saben ahora tengo bañera en casa y me emociona un montón, y compré estas bolitas precisamente para usarlas en la bañera, para un día de spa, para un día donde me quiera relajar y dar un poquito de mimitos. Así que seguramente en un vlog más vamos a hacer como un día completo de self care, vamos a usar mascarillas, vamos a probar estas bombitas,
a ver qué tal. Y las compré porque estaban bastante baratas. El otro día que fui a Coto, estaba una sola, o sea, una sola bolita, estaba creo que 2.500 pesos, algo así. Y en Isadora me salieron las tres, algo de esos, de 2.500 pesos. Así que aproveché y me las traje, vamos a ver qué onda. Había muchísimas, muchísimas cosas que me gustaría haber traído. Pero bueno, no, vamos a ver. Vamos a ver, estoy esperando todavía que salga el calendario de Adviento de Isadora. Todos los años sale... Para esta fecha siempre ya está. Y esta vez no, o sea, lo fui a buscar y no estaba, lo que por la tienda online y tampoco está. El que sí vi es que hay uno de Todo Moda. Pero de todas modas como que no me convence mucho, siento que no, como que no me va a ser muy útil. Pero bueno, vamos a ver si en las próximas semanas lo sacan o lo podemos conseguir. Terminé de maquillarme, ya me peiné y ahora viene la parte más difícil, que es elegir el outfit. ¿Qué me voy a poner para la cena de hoy? Porque es un lugar, o sea, es como un restaurante muy lindo, digamos. Algo que no estamos acostumbrados a ir con Leandrín, porque siempre que salimos vamos más que nada a barcitos, a bares, a tomar cerveza y a escuchar música y pasar la noche ahí. Entonces como que no sé qué ropa ponerme. Pero como está medio fresquito, estuvo lloviendo y no hace tanto calor, me parece que voy a ponerme este blazer. Pero, o sea, voy a tratar de lookearlo como de noche. Así que me voy a poner un top, vamos a ver si me pongo una falda, unos zapatos altos. Como para que quede de noche, pero un poquito así como formal. No sé cómo explicarlo. Así que me voy a probar lo que tengo en mente y les muestro a ver si me gusta cómo me queda. Ok, chiquis, outfit listo. Me puse este topcito con moñitos acá y este short pollera con este saco. Me encanta. Y obviamente zapatos abiertos porque ya estamos en diciembre, ya estamos en época de usar sandalias. Así que nada, me re gustó el look. Obviamente me voy a poner una carterita negra y ya nos vamos. Bueno, chiquis, ya nos trajeron la carta y la verdad que yo no sé qué me voy a pedir. Porque hay nombres muy raros y yo no estoy acostumbrada a venir a este tipo de lugares. Y es todo con salmón, con langostino y no sé qué. Lo más familiar que hay son los canelones. Así que me voy a pedir unos canelones con salsa. Nos trajeron este, ¿qué era? ¿Un vermú? ¿Vamos a brindar por los 10 años? Ay, perdón. No, está bien. ¿Estamos para pedirles, parece? Sí, yo estoy. La llave está medio complicada. ¿Les doy unos minutitos? No, yo voy a pedir los canelones. ¿Vas a picar canelones? Sí. Dale, los canelones van a salir, no están compatantes. Canelones ni solo el vino de salmón. Si no, el Milano. Está buenísimo, ¿está? Es rico, sí. Oh, riquísimo. ¿Milano? Sí. ¿La milanesa ahí? Sí. Sí. Bien. Vamos a pedir. ¿Hay una trucha ahí? Sí, por Dios. Ese. Casita nuevamente, la pasamos súper mega bien, comimos muy rico, la verdad, el lugar 10 de 10, muy lindo, muy buena atención, muy rico todo, hermoso. Y yo la verdad que hace un montón que no tomo, o sea, aunque ustedes no lo crean, hace mucho que no tomo. Me tomé una latita de cerveza y estoy media ahí dormilona. Pero antes de maquillarme e irme a acostar,
Vamos a abrir el día número 2 de nuestro calendario de Adviento. Vamos a ver qué nos toca el día de hoy. A ver, esto está como todo desordenado los días. Así que vamos a buscar el día número 2. A ver por dónde está. Acá. Miren, es re chiquito. A ver. Tiene pinta de imán. De imán para heladera. Vamos a ver. Pensé que era un imán para la heladera por lo finito que es y por la forma que tenía. ¡Ay, no! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Y me re sirve para poner en la cartera. No, no, me encantó, me encantó. Está súper cute, me encanta. ¡Ay, qué emoción, chiquis! Así que nada, ahora sí, me voy a sacar el maquillaje, me voy a hacer mi rutina de skincare debidamente, como todas las noches. Y ya me voy a acostar a dormir. Mañana será un nuevo día de Vlogmas. Gracias por haber llegado hasta el final. Les quiero agradecer por todo el apoyo en el primer episodio de estos Vlogmas. O sea, el episodio que subí hoy, pero que ustedes lo vieron ayer. Así que bueno, chiquis, nada. Nos vemos mañana en la misma hora por el mismo canal.